Mi baño succionó y me teletransportó. Mi baño succionó y me teletransportó. Mi baño hizo whish, y yo mareado me sentí. Mi baño hizo whish, y yo mareado me sentí. ¡Ay, amiguitos! ¡Esto es Tiki Tuki Dariel! ¡Buah, chaval! Dariel, ¿me puedes platicar qué estamos haciendo en este lugar? ¡Vamos a buscar las cosas que la gente pierde en la playa! ¡Ah! ¿Me quieres decir que todo lo que pierde la gente viene a parar a este lugar de piedras y peligroso? ¡No! Bueno, algunas de las cosas. Bueno, puede ser que algunas, pero vamos a ir a esa zona de allá que hay más agua que peligros. ¡Oh, me gusta! ¡Vamos a snorkelear! ¿Y te parece si te paso tu equipo de una vez? ¡Va! ¡Vale! ¡Risky Dooky! ¡Oh, qué divertido es! Haciendo mis videos los voy a entretener. ¡Risky Dooky! ¡Oh, qué divertido es! Jugando lindos juegos que yo inventé. ¡Primar tesorito encontrado! Se ve que ha pasado mucho tiempo bajo el agua porque tiene manchas de salinidad, ¿verdad? Sí, oh my god. Esa moneda no es de ningún país. Pero dice Cyberson. Es de un lugar donde se juegan maquinitas. ¡Ya tenemos un crédito para sacar peluches! ¿Continuamos explorando? ¡Continuamos! Explorar el interior de este lugar. ¿Lo puedo ver? Es como de metal, ¿no? No es un megaplato, es una reliquia. No, tampoco es una reliquia, es un recuerdo de Chichen Itza. Se me hace que se le perdió a alguien. ¿Te parece si preguntamos de quién es? Espera, esto es de... Hace 10 días. Que vino hace 10 días, se le cayó a... Lo perdió. ¿Y cómo supiste tú mediante el sabor hace cuánto tiempo lo perdió? Por el sabor del metal. ¡Qué asqueroso! ¡No es cochino! ¿Nos lo llevamos o lo dejamos? ¡Nos lo llevamos! ¡Vamos! ¡A seguir explorando! ¿Te diste cuenta que estamos encontrando muchas monedas chafas? Encontramos la moneda de la maquinita. Encontramos la moneda
del recuerdo de Chichén Itzá. Necesitamos encontrar ya una moneda de las buenas. Para eso tenemos que ponernos muy atentos, explorar cada uno de los rincones de este lugar. ¡Oh, cuántos pececitos de abajo en el centro! ¡Hey, hello! ¡Los pececitos nos siguen mucho! ¿Traes comida en tu pantaloncillo? No. ¿Seguro? Seguro. En las bolsas de mis pantaloncillos solo traigo mi juguetillo. Pues por eso te andan siguiendo los peces. ¿Jugamos con los peces a que les arrojamos el juguete y a ver si van por él? ¡Vayan, pececitos! ¡Arrójenme la pelota, pececitos! ¡Arrójenmela! ¡Y los peces te trajeron tu juguetillo! ¡Ahora más lejos! ¡Están bien bebitos! ¡Son como 20! ¡Como los 20 dólares que me dejó una señora de otro país! ¿Te dejó 20 dólares? ¡Eso lo traigo de Daniel! ¡Cuando estaba haciendo mi búnker! ¡El búnker que hiciste a la orilla del mar! ¿Sí? ¿Dónde invitaste a perro? ¡Sí! ¡En ese video! Una señora se acercó y me dijo ¡It's your happy birthday! Y yo le dije ¡No, no! ¡No es mi cumpleaños! Pero ella dijo ¡Yes, yes! ¡It's your birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Yo le dije, ¡no, no! ¡No es mi cumpleaños! Pero la señora sacó un billete de 20 dólares. Y yo dije, ¿por qué no? ¡Es mi regalo de no cumpleaños! ¡Feliz no cumpleaños a mí! ¡Me doy! ¡Feliz no cumpleaños a mí! ¡Me doy! Encontrando tesoritos y ver pececitos. ¡Una almeja! ¿Estará viva? ¿Metes la mano o la meto yo? La pata, yo meto la pata. ¿Cómo la pata? Con la pata no la vas a sacar. Sí, sí está viva. ¡Tesoritos! ¡Tesoritos! Este es el recuento de los tesoritos que encontramos. En primer lugar, encontramos la moneda de videojuegos. No sabemos si es para videojuegos o si es para máquina de peluches. No sabemos en realidad de qué sea esta moneda, chiquitines. Dice CyberSun. Si ustedes saben, denle like a este video. En segundo lugar, encontramos la moneda de Chichen Itza. ¡Oh, tus 20 dolarucos! ¡La reliquia del poder! ¡Yo tengo el máximo poder! Chiquitines, Dariel dice que es una reliquia y yo digo que es una simple monedota de decoración. ¿Qué más tenemos por acá? Este que ya lo traía Dariel. En realidad no lo encontramos. ¡Uy!
el 20 de larucos. O sea que solo encontramos dos tesoritos, pero muchos peces. Pues bien, chiquitines, si les ha gustado estos 20 dólares, la historia de estos 20 dolarucos, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Dame! ¡Darle un super ultra mega poderoso pelón de pinchura pica! Porque tiene pinta. ¿Y si nos platicas el history time de mamá del erizo? ¡Oh, sí! En el video donde mejor se los platicamos en el próximo video, ¿vale? ¡Va! Y suscribirse a Diki Duki, la reliquia del poder. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Oh, tus 20 dólares! ¡Cuidado, se van! ¡No! ¡Ups! Y resulta que son falsos, ¿no? Ahorita se deshacen con el agua. Así, troll face. Mejor me los voy a gastar en un helado antes de que se deshagan.